Selling your car to Carvana is as easy as... As easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or VIN. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing! Why not? Schedule a pickup or drop-off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. La belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes. Esto lo dijo María Mirzahani y hoy hablamos de paciencia y de figuras invisibles. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun, shook your head like stronger. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5, todo noticias en Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Yo soy Santi García de Madrid, yo soy un cateto, de los de verdad. Tenemos aquí a los mandos a Elena Jornet, otra cateta, que siempre se enfada conmigo. Y digo, a ver, Elena, todos somos catetos a nivel individual, pero juntos vamos a trazar una hipotenusa, como si fuera esto un triángulo rectángulo. Trazamos una hipotenusa, hacemos un atajo y creamos el camino más corto hacia el conocimiento de las matemáticas. Hoy es un programa muy especial, todos lo son, y este en particular porque vamos a hablar de una figura que he dicho que es invisible, pero ya no es invisible, la hemos hecho visible gracias al trabajo de muchos matemáticos, muchos historiadores, gente de documentación. Vamos a hablar de Andrea Casamayor de la Coma, María Andresa Casamayor de la Coma. Hoy queremos hablaros de una mujer desconocida para muchos, pero cuya relevancia en su momento fue lo suficiente como para acceder en la monumental obra Biblioteca Nueva de los escritores aragoneses de Félix Latasa, escrita en 1802. Sí, una gran científica, una gran matemática del siglo XVIII. Una figura que era oculta, pero ya no lo es. Y es que María Andresa, o María Andrea, ya con confianza la llamaremos Andrea directamente, nuestra protagonista de hoy, fue la primera mujer en escribir un libro científico, la primera mujer de la historia en castellano en escribir un libro científico, concretamente matemático, en España. Un libro con un marcado carácter pedagógico que pretendía ayudar a todo aquel que lo leyese a conocer las operaciones básicas, las aritméticas, la sumar, restar, multiplicar y dividir. Una labor que, si bien también cumplían otros libros, todos lo hacían de una forma enrevesada y difícilmente accesible para una época en que la población era mayormente analfabeta. Además, muy adaptado a la industria y a la empresa. Ya digo, María Andresa Casamayor, una crack, una crack. Pero vamos a hablaros un poco de quién fue esta mujer, por qué es tan importante y como mejor se conoce la historia de la matemática es con gente que ha estudiado la historia de las matemáticas. Vamos a hablar con protagonistas de esta mujer, de gente que ha escrito un libro reciente sobre esto, un documental también sobre esta figura. Primero hablamos con Valles Ana. Todo se transforma, como dice la canción. Hace exactamente 300 años, hoy, tal día como hoy, 30 de noviembre de 1720, día de San Andrés, por eso su nombre, le bautizaron con el nombre como todos los hijos de Juan y Juana, los padres de María Andresa Casamayor, nacía en Zaragoza, entre telas y algodones, María Juana Rosa Andresa Casamayor de la Coma. Ahí está, vaya nombre. Ana... Toma ya, el nombre completo. Después te digo a ti, Ana, tan sencillo, tres letras y que se me hace corto. Una Anabel, Anabel, ¿eh? María Juana Rosa Andresa. Vaya nombre, sí, sí. Parece poco.
Bueno, va, te has dicho, María, tú has dicho Andrea antes, ¿no? Sí, también le conocen como Andrea, a ver. Sí, pero ¿sabes por qué le conocen como Andrea? ¿Quién? Porque en realidad es una errata, porque en realidad se llamaba María Andresa, y María Andresa es como se la conoce habitualmente. Ah, fue una errata al transcribir un parte. Sí, cuando tú has dicho antes que ella estaba recogida dentro de la monumental obra Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses, Félix Latasa se equivocó al escribir su nombre y puso María Andrea. Y ese error ha llegado hasta nuestros días. Toma ya. Sí, sí, casi 300 años. Pero en realidad es... Sí, pero claro, entonces cuando quieres buscarla o quieres saber un poco quién era esta persona... Pues te la puedes buscar por María Andrea, por Andrea, por Andresa, ya como te apetezca. Como apetezca. Bueno, Vallesana, antes de nada, estás aquí gracias a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia y has escrito un hilo maravilloso sobre la figura de María Andresa Casamayor, que lo recomiendo a todo el mundo en Twitter, a que ahora lo retuiteamos desde la cuenta Raíz de 5 RNE y ahí lo pueden ver. Pero he dicho aquí que nació entre telas y algodones. ¿Esto me lo puedes explicar ¿Sí? un poco mejor? Pues porque era hija de comerciantes, textiles en concreto. Por eso lo de la tela de algodones. Bueno, eso y la poesía, así un poco. Y nada, yo tengo que decir que yo he escrito un libro, ay, por Dios. Ostras, no, digo, yo no he escrito un libro. El libro lo escribió Andrés. No. He escrito un hilo, pero lo he escrito gracias a que hay unos matemáticos muy, muy eficientes que han estudiado un montón sobre esta mujer para hacerla visible, como son Julio Bernués y Pedro J. Miana, que bueno, ellos son los que realmente han contado la historia. Además, también para un documental que se llama Soñando con Números, La Mujer que Soñaba con Números. Eso es. Y que, bueno, yo creo que de eso hablaréis luego un poquito, ¿verdad? Sí, sí, que es un temazo. Y aparte, este Pedro Miana ya se ha vuelto experto en hacer documentales. Hablamos también con cuando hizo el documental de Zoel García de Galdeano, ahora hablaremos con él. Pero, bueno, cuéntame, entonces, era de familia numerosa, era la séptima de 9 hermanos. Efectivamente. 9. 7 de 9, efectivamente. Es que, y la suerte que tuvo es que esos 9 hermanos, pues crecieron en una familia acomodada y que... Por lo visto, sin importar si eran chicas o chicos, pues tuvieron todos una educación formal. O sea, que eso es una cosa importante. A mí la verdad que la historia, lo que conozco de la historia solamente es la parte educativa de ella, porque era muy innovadora en la educación. Y estamos hablando de la España del siglo XVIII. Sí, y en una época donde, bueno, lo de estar educado y demás era raro. Había muchísimo analfabetismo y eran pocos, y digo pocos, con los que realmente podían acceder a la educación y en colegios religiosos y demás. Y las que entraban a estudiar, las chicas que podían estudiar, pues casi todo era pues para aprender las artes del hogar, a coser y a planchar y esas cosas. Claro, claro. Pues sí, y lo que digo, que las mujeres que se educaban y encima se dedicaban a algo como las matemáticas, pues como pasó con este caso, una historia dura que se tuvo que hacer pasar por hombre. Así es, tal cual. Ella escribe el libro del que le da nombre, digamos, o el que la hace famosa, no la hace famosa a ella. Hace famoso a un señor que se llamaba Casandro Mamés de la Marca y Arainoa. Toma, otro nombre bueno. Sí, sí. Lo que pasa que este, es que vamos a ver, si el primero era un hombre bueno, este también tenía que serlo, porque si jugamos un poquito con las letras, se trata de un anagrama. Qué bueno. Que hace reordenar, claro. Reordena las letras del nombre de María Andresa y sale este nombre. Pero bueno, que el libro también tiene un nombre interesante. Sí, el libro, dímelo tú. Tirocinio, si lo pronuncio bien, ¿eh? Tirocinio aritmético, instrucción de las 4 reglas llanas. Toma ya. Tirocinio aritmético. Me gusta mucho además porque lo escribió tan solo con menos de 18 años. Se publicó en marzo del 1738, ella tenía 17 años. Sí, claro. Ella había nacido eso en diciembre prácticamente, en finales de noviembre del año anterior, de 1720. Sí, sí. Y entonces ahí acababa de cumplir los 17 años. Así es que
pues eso, muy jovencita. Sí, además, a mí me, cuando supe la historia, dije, bueno, un tratado de aritmética, a lo mejor eso no tiene nada de aportación a la ciencia, pero sí por su didáctica en esta forma de explicar y la aplicación que tenía, ya digo, en la industria y para enseñarlas. Era como una instrucción, como dice esto, una instrucción para enseñar las cuatro reglas llanas, las aritméticas, qué curioso. Claro, y además es que una de las cosas que se nota mucho en el libro, ya desde su nombre, ¿no? Porque tirocinio significa aprendizaje o formación. Entonces, era un libro muy didáctico que se alejaba un poco de esos manuales densos de la aritmética al uso y que tenía una intención detrás. Porque, como te decía al principio, ella era hija de comerciantes. Ajá. Y bueno, tú sabes que si te crías entre comerciantes, pues al final lo que sabes es que lo importante es leer, escribir y sobre todo contar. Y contar. Me gusta contar. Claro. Contar. Si no sabes sumar, restar, multiplicar, dividir, justo lo que el tirocinio va a atacar, ¿no? Digamos, a enseñar, pues era muy difícil. Entonces yo creo que ella, en el fondo, lo que quería era ayudar a la profesión, ¿no? Incluso, de hecho, fíjate, en el libro se comentan muchas de las unidades de medida y cómo transformar entre las unidades de medida que se utilizaban en aquella época en Aragón, en Navarra, en Castilla, en la zona donde se movían, digamos, sus padres, ¿no? Esa sería un poco la idea. Por eso yo creo que, y lo que Pedro, además, y Julio contaban, es que ella lo que quería era poder enseñar a la profesión, a que todo el mundo pudiera comerciar en igualdad, ¿no? Qué bueno. A mí me gusta mucho también por la historia de... Es que han pasado 300 años y 300 siempre es un dato muy duro, decir que son 300 años casi invisible, porque es verdad que gracias al trabajo que hizo Félix Lavasa, la tenemos aquí referenciada. Si no llegase por ese trabajo, no tendríamos nada. De hecho, solamente hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Zaragoza y es muy curioso. Pero cuéntame, leyendo sobre ella y haciendo el hilo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la figura de María Andresa? Pues yo creo, una de las cosas que me ha dejado muy sorprendida y que creo que relata lo brillante que era el hecho de que tuviera apoyos en otros hombres de ciencia, digamos, y de religión. Porque, por ejemplo, en la época en la que ella se educó, o se estaba educando, llegaron los escolapios a Zaragoza. Pero ella no podía, primero, porque llegaron cuando ella ya era más mayor, y segundo, porque los escolapios, las escuelas pías, eran para hombres, entonces ella no pudo estudiar con ellos, y sin embargo, debía tener muy buena relación, porque por una parte, ella como Casandro, le dedica el libro, y además se está anotado en el libro de Félix Lavasa, que yo creo que por eso también está ahí, está anotado que trabajó con Fray Pedro Martínez, uh-huh, que era uno también de los importantes, digamos, de los colegios de la época en Zaragoza, y trabajó con él y hicieron colaboraciones matemáticas juntos. Se desconoce si trabajó con otros matemáticos de la época en Zaragoza, pero sí que para mí es muy significativo que una mujer en esa época en España, en una sociedad con bastante analfabetismo, que la aceptaran y trabajara con estas personas, yo creo que denota que era brillante. Sí, esto me recuerda a la historia de Blaise Pascal, que construyó la Pascalina, nunca como su nombre, Pascalina, como precursora de la calculadora, y así ayudó a su padre, que también era comerciante, como María Andresa, que también ayudó a sus padres, que eran comerciantes. Yo creo que la historia se parece bastante en ese sentido. O sea, eran dos personas brillantes que desarrollan muchas de las cosas alrededor de, y además es que me recuerda mucho también por lo que te estaba comentando, porque Blaise Pascal acabó trabajando con muchos matemáticos importantes a su alrededor, pues, en ese afán que él tenía de ayudar a su padre en el comercio, ¿no? Entonces yo creo que ella en el fondo tenía un poco esa idea también. Eso es. Pues Ana, como has mencionado antes lo del nuevo libro de Julio Bernués y Pedro Miana y también el documental, pues yo me voy a lanzar a hablar primero con Raquel Villacampa.
Como hoy es el tercer centenario que he escuchado por ahí, 300 centenario, no, 300 centenarios son ya demasiados años. Hoy es el tercer centenario del nacimiento de María Andresa Casamayor. Hoy, precisamente hace nada, hace unos minutos, acaba de terminar la charla de presentación de la presentación del libro en el Instituto de Matemáticas y Aplicaciones UIMA de la Universidad de Zaragoza, y estaba ahí presentando pues mi querida Raquel Villacampa. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, buenas tardes, Santi. Ostras, te pillo volando, por lo menos. Casi, sí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de hablar con vosotros un poquito sobre Andresa. Pues estoy aquí hablando con Ana de María Andresa, de su figura, y es que las palabras se nos quedan, los programas se nos quedan pequeños hablando de la figura, sobre todo por la innovación, por lo rompedor de su aportación, y sobre todo por el tiempo que ha pasado hasta redescubrir esta obra. A mí me parece mágico. ¿Cómo lo vives tú? Efectivamente, para mí el sacar a una mujer como Andresa de la sombra es algo muy importante. Es fundamental reivindicar el papel de la mujer en la ciencia. Y en este caso, como muy bien ha estado explicando Ana, ella lo hace todo de manera altruista. Ella escribe un pequeño libro para enseñar a otros o para que otros aprendan por sí mismos, ya que yo creo que es un libro de autoaprendizaje, donde a través de ejemplos muy sencillos ella va contando cómo sumar, cómo restar, manera que comerciantes, gente que se dedique al comercio, pues pueda aprender y que no se sientan engañados finalmente. Porque claro, como había diferentes unidades de medida, de moneda en los distintos sitios, pues también había que saber cómo pasar de una unidad a otra. Entonces, bueno, era un libro, pues eso, para que el resto aprendiese. Eso, me ha encantado porque tenéis en la sala del museo, hay una sala dedicada a ella en el Museo de las Matemáticas de Casbas de Huesca, que ahí está Julio, y también has conseguido, esto me han dicho que es labor tuya, un sello de correos especial para María Andresa, además en plena pandemia, desde junio, el 29 de junio. Así es, el sello lo solicitamos hace ya un año. Yo pedí, dentro de lo posible, primero que se me concediese el sello, claro, eso lo conseguí, y después se intentó que se pusiera en circulación en el mes de noviembre. Pero, y en principio estaba así previsto, lo que pasa que con la pandemia Correos decidió adelantar todas las emisiones posibles al mes de junio, y por eso salió en junio el sello. Pero bueno, no importa, lo importante es que está en circulación, y que además es el primer sello de toda una serie que Correos va a dedicar a mujeres en la ciencia. Qué bueno. Pues Raquel, un placer que nos acompañes. Te dejo ahí en ese vuelo, no sé a dónde vas, pero espero que vaya bien. Y nada, y esta semana estaremos muy atentos de la celebración. Dentro de dos días tengo entendido que también se estrena este documental. Y este viernes en la televisión de Aragón, en Aragón Televisión. Eso es, el viernes por la noche el documental se pasará en la televisión aragonesa. Vale, pues vamos a hablar ahora con Pedro Mina, si te parece bien. Gracias, Raquel. Bueno, chicos, gracias. Besitos, Raquel, muchas gracias. Ana, estamos aprendiendo un montón de cosas de la figura de María Andresa. Pero mucho. Y hay que darle las gracias a Raquel un montón por toda la labor que ha hecho para que se la conozca, ¿eh? Eso es, sí, porque esto fue una idea de hace dos años que se plantearon la pregunta, que esto pasa mucho en ciencia. Hasta no te planteas unas hipótesis y experimentas, no sabes muy bien qué conclusiones vas a sacar. Y era una figura, pues eso, que decían, pues igual hay o igual no hay. Y estuvieron investigando durante dos años. Ha sido una historia muy bonita. No sé, yo de tu hilo, Ana, ¿Qué destacarías, aparte de esto que estamos hablando? Pues, hombre, a mí lo que me gustaría, ella al final tuvo un final un poquito triste porque, bueno, perdió a parte de su familia, se endeudaron, se quedó sin casa y se tuvo que dedicar a trabajar mucho como maestra, que yo creo que le debió gustar mucho trabajar como maestra por todo lo que he leído sobre ella, ¿no? Pero yo creo que lo que me da rabia, y creo que habría que, y seguro que Raquel también lo diría, es hay que pedir que se la reconozca más. Que yo creo que la ciudad de Zaragoza todavía le debe reconocimiento. Sí, eso dice el tráiler del documental que hablábamos, La mujer que soñaba con números, dice, si no la conocéis, no sabéis lo que os perdéis. Y aquí tenemos a Pedro Miana, que ha sido
uno de los protagonistas de ese documental. Ya se ha convertido en un experto en documentales. Pedro, ¿qué tal? Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya llevas dos documentales, hola, por lo menos. Es que eres ya el experto de documentales matemáticos. Bueno, la verdad es que es otra manera de expresar una idea o dar a conocer una idea que es bastante interesante, ¿no? Y además es que no solo en este trabajas con matemáticos o hablas de matemáticos, ¿no? Sino que trabajas también pues con otras profesiones, ¿no? Y que eso es muy, muy interesante y muy enriquecedor, la verdad. Eso es. A mí me ha encantado porque estaba escuchando vuestra presentación y me encantaba lo que contabas, que hace dos años se te ocurrió la idea de rascar, que bueno, te llamó Miriam Alibrea. Sí. Para indagar. Eso es. Es la llamada de Mireia Brisqueta. Perdón, Mireia... Brisqueta es el apellido. Vale, vale. Eso es. Son apellidos matemáticos. Es que yo conozco también otro Valibrea y aquí apellido matemático. Brisqueta. Sí, Brisqueta es la llamada de ella pues para que colaborara en el proyecto, que me uniera al proyecto, porque ella realiza documentales, bueno, hace programas también de ciencia para la televisión aragonesa y, bueno, tiene una productora, o sea, que hace programas de todo tipo. Entonces, pero bueno, quería hacer esta, de esta mujer, y bueno, y que me uniera al proyecto pues para colaborar con ellos. Qué bueno, el tirocinio aritmético o tirocinio aritmético, no sé cómo pronunciarlo. ¿Qué destacaría? Tenemos aquí 30 segundos para hablar de este documental y esta obra. ¿Qué destacaría, Pedro? A ver, a mí yo destacaría dos cosas. Por una parte, la aventura que supone el que un libro se conserve. Eso es una historia increíble, ¿no? Gracias a Dios se conserva un ejemplar y gracias a Dios podemos hablar de esta mujer, que si se hubiera desaparecido, pues ya sería muchísimo más difícil y casi imposible, ¿no? Entonces, debido a este libro, la importancia que tenemos se mantiene y podemos investigar. Y lo segundo, su autora. La sensación que nos queda después de haber trabajado en este proyecto es que es una mujer libre, independiente, fuerte, que hace más o menos lo que quiere y que es feliz haciendo lo que quiere. Maravilloso, Pedro. Nos quedamos con eso. Gracias, Pedro. Gracias, Ana Valle. Seguimos la siguiente semana por Inducción N+1. Esto es Raíz de 5 en Radio 5. Todo noticias. Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.